Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿A qué hora juega y dónde ver Atlas contra Santos, jornada 5, clausura 2024? Santos Laguna se prepara para un emocionante encuentro contra los rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco, enmarcando la jornada 4 del clausura 2024. Después de un comienzo desafiante en el torneo, los guerreros buscan consolidar su forma y sumar un triunfo como visitantes. Tras haber superado a Puebla en el Estadio Corona, el equipo albiverde, dirigido por Pablo Repetto, no tuvo el arranque deseado al empatar con Chivas en la jornada inaugural y sufrió derrotas ante Rayados del Monterrey y León. A pesar de los tropiezos iniciales, Santos Laguna muestra una determinación renovada y la firme intención de recuperar terreno en la tabla clasificatoria. Por otro lado, el Atlas también enfrenta el desafío de recomponerse tras su derrota ante los Tigres en el inicio del torneo. Con ambos equipos buscando redimirse, la batalla en el Jalisco promete ser intensa y llena de emociones. Este encuentro no solo es crucial para las aspiraciones de Santos Laguna en el clausura 2024, sino que también representa una oportunidad para evaluar el rendimiento del equipo frente a un competidor que también ansía la victoria. La afición espera con expectación un espectáculo futbolístico vibrante en el que los guerreros demuestren su calidad y determinación. Con el respaldo de su leal hinchada, Santos Laguna está décimo. ¿Dónde ver el partido de Santos Laguna? El partido de Santos Laguna no sería transmitido por televisión abierta, pues el cotejo solamente podrá seguirse a través de la señal de Easy. Además, en señal radiofónica solamente podrá escucharse a través de la caliente 92.3 FM. Ficha: Atlas contra Santos. Fecha: 2 de febrero del 2023. Hora: 18 horas. Sede: Estadio Corona. Transmisión TV, Easy Transmisión Radio, la caliente 92.3 FM. Streaming VIX. Santos Laguna busca obtener su primera victoria fuera de casa y segunda consecutiva de ese torneo clausura 2024 cuando enfrente a los rojinegros del Atlas la tarde de este domingo en el Estadio Jalisco. Entre los destacados se puede mencionar a uno de los refuerzos, Ramiro Sordo, quien se hizo notar frente a los poblanos, pero también los canteranos Santiago Muñoz y Jordan Carrillo van adquiriendo soltura, algo que empieza a contagiarse en el resto del plantel. Defensivamente se tuvo una mejoría, aunque el equipo de la franja no es la mejor referencia a la hora de medirse en este término, pero lo que hace Santiago Núñez al lado de Mateus Doria es para dar esperanza de que las cosas irían mejor en esa línea. Luego de la feria de goles que se han recibido en torneos recientes, Repetto ya tendría disponible al volante Franco Fagundes, quien cumplió con el partido de suspensión por la tarjeta roja ante León. Mientras que el recién llegado Bruno Amione, defensa central con experiencia en el fútbol italiano, afirma estar listo para debutar. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.